Proyecto 2020 presenta. Gracias por acompañarnos a una emisión más del Jarrito. A estas alturas de la cuarentena es importante trabajar en nuestra salud emocional. Evelyn Dublán, terapeuta, nos habla sobre el tema. Y Hachi nos tiene las mejores opciones para celebrar a mamá este 10 de mayo. Cuidado, los fraudes han aumentado durante esta pandemia. No seas víctima de ellos con estas recomendaciones de Amílcar. Comenzamos. Porque todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. El Jarrito. Hola, 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 hola. Y la bienvenida de siempre a todos los que nos escuchan en una emisión más del Jarrito. Yo soy Amílcar Pelcastre y en esta ocasión vamos a continuar con esa mecánica de juntos pero no revueltos por esta alarma sanitaria que todavía sigue vigente y que esperemos que ya venga en deceso o que pronto termine. Llevamos más de 40 días, algunos muchos días más de este aislamiento, pero las recomendaciones de siempre para toda la gente, por favor, salga solamente por lo necesario de sus hogares, de su resguardo, por favor, para que esta pandemia se acabe lo más pronto posible, para que este aislamiento sirva y para que podamos salir de nuestras casas lo más pronto posible. Sin más preámbulos, yo saludo a mi amiga y compañera Alejandra Mejía. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Amílcar, Ora y Hachi, qué gusto me da poder saludarlos en una emisión más del Jarrito, donde todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. Y por supuesto que me da muchísimo más gusto poder saludarme y dirigirme una ocasión más a todos ustedes que nos hacen el gran favor de escucharnos durante esta cuarentena. Y pues espero de verdad que todos se encuentren muy bien, que se encuentren todavía en compañía de la familia, quienes están solos pues disfrutando este tiempo, y por supuesto me da mucho gusto poder saludarlos. Y por el otro lado saludo a Hachi Cravioto. Hola, Hachi. Hola, Mirkal, hola, Alejandra. Un gusto como cada 8 días, como cada martes, estar con ustedes aquí platicando un poquito. Pues en esta ocasión desde casa, por supuesto, pero con el gusto de llevar hasta ustedes toda la información y algunos consejos que le puedan servir. Y el día de hoy con el agrado de poder estar con ustedes a través de YouTube. Como saben, esto es El Jarrito y vamos a comenzar con la información. Bien, vamos a darle entrada a esta información y vamos de lleno contigo, Ale. ¿Qué nos traes el día de hoy? Y pues yo creo que muchos como yo ya hemos perdido la cuenta de los días que llevamos en este encierro, en esta cuarentena. Ya lo decía yo al principio, algunos solos, otros acompañados, pero pues yo creo que también muchos ya ha habido momentos en que hemos perdido la paciencia, en que hemos querido pues explotar, y es normal después de todo esto que estamos viviendo, pues no solo en el estar encerrado, sino en toda la información que estamos recibiendo y que no hemos podido pues manejar de cierto punto. Y créanme que para eso hoy yo invité a una terapeuta, a una psicóloga que nos va a hablar acerca de la salud emocional durante la cuarentena, y que de verdad vale muchísimo la pena pues escucharla y dejarnos llevar de estos comentarios de personas expertas acerca de este tema. Y pues yo les presento a Evelyn Dublán, escuchémosla y por supuesto sigámosla también a través de las redes sociales, la encuentran así como Evelyn Dublán. Vamos a escucharla y nos va a hablar acerca de la salud emocional durante la cuarentena. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí con ustedes, como siempre, poder compartir a través de estos espacios temas tan importantes. Y bueno, pues hace unos días que me invitaron a platicar sobre este tema de la salud emocional durante la cuarentena. Me pareció sumamente importante porque creo que es algo que nos toma desprevenidos a muchos. No es un evento sin precedentes, porque aunque sabemos que en la humanidad han existido pandemias en otros tiempos y quizá tal vez hasta peores, ¿no? Porque ahora el acceso tecnológico nos permite descubrir cosas, por ejemplo, el genoma como del virus, que se supo rápidamente, que nuestros ancestros pues no tenían la oportunidad
de acceder a esta información, pero a pesar de que se han vivido esos eventos, tenemos que saber que la condición ahorita, muy particularmente, es que no se sabía a nivel psicoemocional qué pasaba, ¿no? Es como en la epidemia que hubo en 1920, por ejemplo, con la gripe española, pues a lo mejor no hubo alguien que llevara un registro como, ay, ¿qué pasa emocionalmente con la gente? ¿Qué ocurre? ¿Qué herramientas y recursos sentimentales pueden utilizar? Y ahora estamos frente a una circunstancia donde no sabemos cómo abordar esta situación como comunidad, ¿no? O como de manera individual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nadie de nosotros había estado en esa circunstancia antes, pero afortunadamente sí hay algunos protocolos, que es un poquito de lo que les voy a platicar el día de hoy, que nos pueden ayudar profundamente a este proceso y que nos van a aliviar bastante, ¿no? Un punto muy, muy, muy importante es cómo sé que yo estoy en un equilibrio emocional en este momento. ¿Cómo puedo darme cuenta de que no estoy desbordándome o de que no estoy saliéndome como de los parámetros de la salud emocional? Aquí quiero hacer una observación. Cuando a nosotros nos dicen, vamos a hacer home office y vamos a estar todos en casa y no vamos a salir, la primera impresión que nos da es, ay, claro, esto es un poco como unas vacaciones, ¿no? Y tal vez los primeros días a lo mejor estabas en pijama y a lo mejor tus horarios se movieron y podías estar haciendo cosas de la oficina o del trabajo en shorts y en pantuflas, ¿no? Pero conforme fueron avanzando los días y que ahora ya estamos cerca como de cumplir más de la cuarentena y vamos a tener una ochentena, obviamente se van desdibujando muchas líneas que nos permiten estar tranquilos. Entonces, si bien las rutinas se han movido, un punto muy importante de darnos cuenta que estamos bien saludables en el aspecto emocional y psíquico, es que sí mantengamos hábitos que nos mantengan enraizados a la realidad. Hábitos de higiene regular, hábitos de sueño, de alimentación, de conexión con el mundo. Si tú estás pasando la cuarentena solo, no significa que no puedas estar conectado con los demás. Sí es importante salir, tener una conexión con otros seres humanos y salir, no en el sentido de voy a salir de mi casa y voy a ir a una fiesta, a una reunión, sino salir de ti mismo, ¿no? Como conectar con otros, hacer llamadas telefónicas y no solamente estar en redes sociales, ¿no? Porque aun cuando veo lo que otros están publicando, no es una conexión humana, es una conexión a través como de un muro. Entonces sí son importantes estos hábitos de conexión humana, donde llamo por teléfono y puedo escuchar la voz del otro, no solamente las notas, por ejemplo, de voz, las videollamadas son importantes, las llamadas telefónicas también son importantes, donde en tiempo real nosotros estemos observando y o escuchando a la otra persona. Saber que nosotros hemos mantenido estas partes elementales ya son la primera pauta, solo la primera, de saber que sí estamos manteniéndonos en estas frecuencias. Entonces, bueno, este es como el punto número uno, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay otros aspectos, ¿no? ¿Cómo estoy en mi higiene emocional, ¿no? ¿Qué tanto estoy consumiendo cosas que no me ayuden? Porque no es solamente las ideas que pasen por mi mente, sino lo que pasa, lo que dejo que de afuera, lo que pasa afuera, entre y yo lo devoro, y a lo mejor sin filtro, ¿no? Exceso de noticias, exceso de fake news, exceso de WhatsApp, exceso de redes sociales en general, toda esta energía que nos va como bombardeando y que no nos permite a lo mejor tener una visión clara, porque por ahora tenemos como un ancla hacia la casa y no es lo mismo que a lo mejor nos digan en otros momentos, ¿no? Fíjate que hay una manifestación a la entrada de Pachuca, ¿no? Y yo a lo mejor pasaba por ahí y puedo ver que sí había o que no había una manifestación. Ahora no,
ahora dependemos mucho, nuestros ojos, nuestros oídos, están a través de otros, ¿no? Y no tenemos a lo mejor las herramientas necesarias para corroborar y saber que algo esté sucediendo realmente. Entonces, aquí sí toca ponernos como un límite y autogestionar qué tanto estamos devorando esta producción de información. Hay demasiada información, no todo el asunto es si es información real o no, si es más bien, ¿esta información me es útil o no me es útil? Porque ¿qué tanto me sirve saber el número de muertos que hay en el mundo todos los días y estarme actualizando sobre qué está pasando en Italia, qué está pasando en Estados Unidos y qué dijo el presidente de fulanito de tal, ¿no? Y entonces estarme agobiando y estar peleando con estas condiciones políticas, emocionales, sociales, físicas, que están existiendo en todo el mundo. Entonces, ese es un punto muy importante que ahorita tenemos que tomar en cuenta y ponernos un límite. Así como seguramente los nutriólogos nos están hablando sobre cuidar la alimentación, también hay que cuidar lo que estamos, de qué estamos alimentando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, yo sí recomendaría muchísimo poner un alto y poner un límite a esto. Es, si voy a estar informado, voy a estar informado una vez al día. Si estoy en un grupo de WhatsApp donde se la pasan mandando historias fatalistas sobre que el mundo casi casi va a colapsar, bueno, pues pongo un límite, lo puedo silenciar o incluso puedo decirle directamente a la persona, no me envíes este tipo de información porque no me está ayudando. Una de las cosas que yo he notado muchísimo desde que empezó la cuarentena es que la gente está teniendo grandes dificultades para dormir. De manera psicológica, podemos decir en palabras muy concretas que dormir y descansar es la facilidad o la habilidad de vaciarnos de todo lo que pasó en el día para poder permanecer en el descanso, en la reparación y después reintegrarnos a la mañana siguiente con actitud y con además hasta físicamente renovados, porque está comprobado que hay procesos celulares de regeneración que se dan durante la noche. Entonces, bueno, pues este proceso, hay mucha gente diciendo yo no puedo dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando justamente de un proceso en el que la gente no está logrando vaciarse de todo lo que consumió durante el día, justo lo que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿por qué estoy teniendo la necesidad de devorar tanto? La gente está devorando noticias, está devorando productos de limpieza, está devorando despensa, está devorando clases, ¿no? Es como, están dando clase de yoga en línea, están dando clase de meditación, están dando clases de acuarela, están dando clases de bordado, están de idiomas y están... Y creemos, estamos como una actitud devoradora a más no poder. Nos estamos devorando, sí, la despensa completa y el refri completo, y hay que tener mucho cuidado también con ese aspecto. Pero en realidad eso solamente es un reflejo de todo lo demás que estamos devorando. Entonces aquí es, no puedo dormir por todo lo que de todo lo que estoy llena y no me puedo vaciar. Entonces ese sería el tercer punto muy importante. No, si el segundo fue qué estoy dejando entrar, en el tercero es ¿por qué no estoy soltando? ¿Por qué me estoy devorando todo esto? ¿Y de dónde viene esta necesidad o este miedo al vacío? Porque hay un aspecto que no podemos dejar de lado. La pandemia nos confronta con la muerte y va a llegar un punto en el que nosotros dejemos de hablar de números, y esto me lo decía una paciente española hace unos días, ya no son números, ya son personas, porque ya es el vecino que conozco, porque ya es el compañero de la secundaria, porque ya es el primo, el tío o incluso un familiar más directo. Entonces, esta es parte de la evolución de una enfermedad, es algo que nos va a suceder y no tenemos herramientas para enfrentar la muerte, que eso sería súper importante hablarlo a lo mejor en otro momento, pero las herramientas para enfrentar la muerte son tan escasas que cuando nos vemos ante ello, lo que hacemos es generar este impulso de si la muerte es vacío, entonces me voy a llenar de todo lo que pueda, así sea papel de baño, literal, ¿no? Entonces, en esta cuestión, sí hay que mantener la salud mental también viendo, necesito esto, de verdad está habiendo escasez donde estoy, de verdad necesito comprar este medicamento por
si resulta que funciona. De verdad necesito consumir otra noticia, consumir una hora más de redes sociales, ponerse un alto también en eso, para que en la noche sea más fácil vaciarse y poder llegar a este momento del descanso. Hay gente que está haciendo ejercicio en casa y de todas maneras no logra como descansar apropiadamente. Entonces, sí es un punto muy, muy importante cómo me estoy vaciando, cómo estoy dejando todo esto de lado y también qué tanto me tengo que vaciar porque consumí todo lo que me llegó durante el día. Entonces, estos tres puntos, muy sencillos, pero también complejos, nos pueden ayudar mucho a mantener esta estabilidad psicoemocional. Por favor, si ustedes en algún momento identifican que hay algo que está saliéndose de control, sí busquen ayuda profesional. Habemos muchísimos terapeutas que estamos trabajando online. También somos línea de primera atención. Entonces, no hay que dejar esto de lado. La ansiedad ya era una pandemia emocional antes desde el año 2010, la OMS dijo que la depresión y la ansiedad ya eran temas muy complicados en nuestra sociedad y ahora se destapan muchas situaciones y vamos a tener que lidiar con otras después de esta circunstancia. Ya lo platicaremos en otro momento si se da la oportunidad y el espacio. Y bueno, pues si tú estás experimentando dificultades o quieres mantener este equilibrio, pues nada más les cuento que voy a dar un taller en coordinación con la Universidad La Salle Pachuca. Va a ser un taller completamente online donde ustedes van a poder tomar toda la, incluso desarrollar herramientas para poder aprender cómo tener esta salud emocional, cómo estar bien conectados, equilibrados, cómo sentirse mucho mejor. Empieza el 14 de mayo de 7 de la noche a 8 a través de la plataforma Zoom. Y bueno, pues pueden comunicarse a el correo electrónico nmejia@lasalle.edu.mx para tener toda la información sobre este taller que seguramente les será de muchísima utilidad. Les mando un gran abrazo y espero que este proceso pase mucho más rápido de lo que todos imaginamos. Que tengan lindo día. Evelyn, la agradecida soy yo por siempre poder contar con una opinión tan acertada, una opinión que pues hasta cierto punto nos llena de tranquilidad y que ya lo decías tú, es muy muy importante cuidarnos acerca de este tema porque a final de cuentas tarde o temprano todo esto va a pasar y debemos salir y estar preparados pues para lo que venga después y por supuesto todavía queda un mes de cuarentena y más vale tener esta información precisa. Recuerden que tendrá el taller el próximo 14 de mayo de 7 a 8 de la noche y son 4 sesiones. Busquen la información a través de las redes sociales de la Universidad La Salle Pachuca o también a través de la página nmejia@lasalle.edu.mx. Ahí podrán ustedes solicitar los costos de este tipo de taller y por supuesto que vale muchísimo la pena hacernos regalos de este tipo para este 10 de mayo. Es un excelente regalo regalar salud emocional a nuestras mamitas que seguramente la están pasando igual de difícil que todos nosotros. Muchas gracias, Evelyn, por tu participación. Y síganla a través de las redes sociales. Ya les decía, ella se encuentra como Evelyn Dublán. Pues amigos, en mi participación aquí en El Jarrito, hoy quiero hacer una reflexión especial, quizá de alguna manera, porque viene una fecha muy especial para todos nosotros. El próximo domingo celebramos a las mamás en este 10 de mayo y en esta ocasión vamos a hacer pues algo distinto, quizá algo que nos va a llevar a poder a expresar todo ese cariño que tenemos por supuesto hacia nuestras mamás, pero de una forma distinta, de una forma que quizá para algunos fuera de lo convencional, porque muchos, y esto es parte de la industria de alimentos y bebidas, de la industria de los restaurantes, llevábamos a mamá a comer a un restaurante, ¿no? Hacíamos una reservación donde todo el equipo de cocina se ponía las pilas, por supuesto, para atender a muchas familias que festejaban a sus mamás y a sus esposas o a todas las personas que figuran como las mamás de cada familia. Y en esta ocasión les comentaba algo, se va a suscitar algo distinto, algo especial, que es
poder nosotros consentir a mamá desde nuestra casa, ¿no? Esa es la recomendación. Recuerden que estamos nosotros ahorita en esta situación del COVID-19, del coronavirus, en el cual nosotros tenemos que limitar nuestras salidas. Incluso los restaurantes, los hoteles, las empresas de alimentos y bebidas únicamente están dando servicio para llevar y muy limitado. Y esa es la primera opción que tenemos para este 10 de mayo. Quizá buscar por ahí en internet, quizá buscar por ahí en las redes sociales, ¿qué empresa de alimentos y bebidas, qué restaurante está dando ese servicio? Que son muchas, yo ya me he encontrado algunas de ellas que ya ofrecen paquetes para que tú puedas seguir consintiendo, por supuesto, a mamá y seguir llevando todo tu cariño a través de disfrutar una comida con ella en casa, por supuesto. Algunos de ellos, pues los pueden encontrar, como les decía, a través de redes sociales. Y pues prepárense también esto. Si bien antes tenías que reservar en el restaurante, ahora ¿por qué no tienes que apartar tu pedido, no? Aparta tu pedido, analiza cuáles son los gustos, las preferencias para esta convivencia y ve a la que más se ajuste a tus necesidades, por supuesto. Y la segunda opción, que a mí se me hace que es la que podemos experimentar en esta ocasión y atrevernos a hacerlo, es poder cocinar para ellas en casa. ¿Qué les parecería? Pues por ahí sondear ligeramente cuáles son sus gustos. Quizá una pasta, quizá una carne, un platillo, puede ser un platillo muy gourmet. Quizá atrévanse a buscar en un libro qué platillo le pueden hacer a mamá. Por ejemplo, les voy a recomendar a través de los comentarios algunas páginas de internet, quizá, donde pueden ver recetas fáciles, pero también impriman su creatividad, ¿no? Si se quieren ir a esa parte muy elaborada, sorprender a mamá para cocinarle ese 10 de mayo, háganlo, atrévanse, háganle una buena pasta, háganle una lasaña, háganle un tortellini, háganle unos ravioles, háganle, intenten hacer la pasta fresca desde poder hacerla ustedes y quizá también hacerla con ella. Esa también va a ser una experiencia nueva, porque si bien a veces ellas son las que cocinan en casa, este día que nos toque a nosotros poderlas consentir y poder cocinar para ellas, ¿no? Hay que prever las compras, hay que prever cuáles son tus ingredientes, porque también tenemos que tomar todas las medidas necesarias para salir, para ir al centro comercial o para ir al mercado, para ir a la tiendita de al lado, que son la excelente opción en este momento, para poder comprar todos nuestros ingredientes, tenerlos todos listos, planear nuestro menú, planear cuál va a ser nuestra entrada, cuál va a ser nuestro plato fuerte, por supuesto, cuál va a ser nuestro postre, que esa es una parte muy importante en el diseño de los menús, y más los menús de celebración. Siempre hay que cerrar, muchos de los reposteros dicen, hay que cerrar con la parte dulce, hay que ponerle la cereza al pastel. Atrévanse, ¿por qué no también hacerles un pastel? Recetas de pasteles hay muchísimas, hay muchas, y cada persona puede elegir una distinta de acuerdo a sus gustos. Puede ser un pastel de chocolate, puede ser un pastel de vainilla, puede ser un pastel de coco, un panqué de zanahoria. Imaginen todas esas opciones que tenemos para poder apapachar a mamá este 10 de mayo en casa, para poder hacer una receta que nos pueda hacer grata y que pueda ser festiva también, ¿no? También no dejen de lado, por supuesto, la cocina tradicional, porque si bien no, quizá es más común, pero al hacerlo tú en casa, al hacerlo tú de tus propias manos, o como te platicaba, quizá junto con ella, le va a dar ese toque más familiar, ese toque de experiencia, ese toque de convivencia, eso que también se genera en la cocina, que es poder compartir, ¿no? Compartir la receta, compartir cómo lo haces tú, cómo lo hace ella, cómo quizá lo hacía tu mamá en algún otro momento, cómo lo hacía tu abuelita, qué ingredientes les ponía, quizás era ahí por también algunas modificaciones, crear tus propias recetas, siempre y cuando lo hagamos con el cariño. Recuerden que es una fecha muy especial, es una fecha en la que tenemos que consentir a mamá. Vamos a hacerlo con todo eso que también conlleva la cocina, que es imprimir el cariño hacia la persona que se lo va a comer, ¿no? Y si esto lo vamos a compartir en familia
y junto con mamá. Imagínense la experiencia que vamos a generar al poder nosotros desarrollar un menú que puede ser de 3 tiempos, un menú que puede ser de 5 tiempos, quizás ser una entrada, una botanita para amenizar la mesa, después ya una sopita, una crema, ¿qué les parecería ahí también hacer una ensalada? Una ensalada muy simple, quizá de lechugas, puede ser de frutas, puede ser de algunos vegetales, como jícama, quizá zanahoria, elegir quizá un aderezo que también ahí en internet se pueden encontrar las recetas para aderezos, o si no, pues escoger uno de los que ya vienen preparados en el supermercado, una vinagreta, un aderezo, algo que acompañe nuestra ensalada y quizá también poner los elementos, hacer la mesa dinámica y poner los elementos ahí a la mano para que cada quien arme su ensalada. O ya revolverla tú mismo con todos sus ingredientes, un pedazo de queso quizá, una cuestión crocante y otra más suave para que cuando nosotros diseñemos nuestra ensalada podamos tener ahí distintas texturas que hagan una experiencia más grata al paladar. Después de eso, su aderezo y ese es nuestro primer tiempo. Quizá después tengamos una sopa, una crema, como les platicaba, una pasta. ¿Qué les parecería una pasta de mariscos, un frutti di mare, una pasta Alfredo, un fettuccini, por ejemplo? Se me ocurre una lasaña, que ya va un poquito más pesada. O alguna de estas pastas que le gusta a mamá, a los tres quesos, arrabbiata. Hay una infinidad de recetas en internet que pueden escoger. Y después, el plato fuerte. De platos fuertes quizá, para generar esta convivencia yo les voy a recomendar quizá una paella. ¿Qué les parecería una paella de mariscos para todas las personas que les agrada este tema o estos sabores del mar? Y también mar y tierra, por supuesto, ¿no? Y si no, ¿qué les parecería un filete con una guarnición, con un puré, con un acompañamiento, o algunas pechugas rellenas, por ejemplo? Si se quieren atrever a usar el horno, pueden hacer un platillo horneado, una carne horneada. No tiene que ser al estilo de Navidad, por ejemplo. No tiene que ser Navidad para que nosotros nos atrevamos a meternos a la cocina y cocinar todo eso que nos gusta tanto y que genera esa convivencia. Tenemos la oportunidad que este 10 de mayo hacérselo en casa a mamá y festejar con toda la familia sin salir, sin tener que desplazarse a un restaurante, a otra empresa, con el único hecho de atrevernos a hacerlos, como les comentaba, quizá en compañía de ella. Y bueno, otra recomendación es algo que a nosotros le llamamos el maridaje, que es el acompañamiento entre la comida y la bebida, ¿no? Que armoniza nuestra experiencia al poder nosotros consumir estos alimentos. Quiere decir que nosotros podemos acompañar algunos de estos platos que les mencioné, quizá con un vino, quizá con una cerveza, quizá con un agua fresca, quizá con alguna bebida que nosotros elijamos y que creamos que le va a gustar la experiencia a mamá, y que por ejemplo podemos también encontrar recomendaciones en muchos videos tutoriales también aquí mismo en YouTube o en alguna otra plataforma. Búsquenlo así. ¿Cuál sería el maridaje perfecto para el platillo que voy a cocinar, que voy a comer? ¿Cuál sería el maridaje perfecto? Y eso va a llevar su comida, su cena o su almuerzo con mamá a una experiencia que le va a agradar. Estoy seguro que le va a gustar mucho. Y al final, con el postre, ¿qué tal si nos lucimos con un cafecito? Pero ¿qué tal un cafecito distinto? Un café inglés, un café irlandés, un cappuccino elaborado por nosotros mismos. Ahorita yo he encontrado mucho en internet que hay muchos tutoriales que de repente son como pasatiempo, de repente son como alternativas de cosas de hacer en casa, pero que nos están sirviendo mucho para aprender cosas nuevas. Métanse por ahí también ahí, ¿qué puedes hacer? Quizá, si no tomas café, si no te gusta, un tecito, una tisana, un algo que cierre, como les decía, la sobremesa y seguir conviviendo con mamá
y por supuesto apapachándole este 10 de mayo, que va a ser un 10 de mayo especial, sin duda, un especial en casa, guardando todas las medidas sanitarias que nos están recomendando y por supuesto festejando a la parte más importante de la familia, la parte más importante de casa, que es nuestra mamá. Y esas recomendaciones son para todos. Desde los pequeñitos, acompañados del hermano mayor o del papá, hasta el mismo esposo si quiere, o hasta los hijos ya más grandes, que seguramente mamá se va a llevar una muy buena impresión de ustedes, que se atrevan a cocinar. Y por supuesto, para aquí dejo mi participación, estaría genial que nos mandaran cuál sería la receta que a mamá le gustaría más, ¿no? Y si nos comparten a través de, por supuesto, el jarrito, a través de Proyecto 2020 en los comentarios, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este 10 de mayo en esta experiencia cocinando para mamá o con mamá? Platíquenos cómo lo apreció mamá y denos sus impresiones. Yo soy Ihachi Cravioto y por supuesto seguimos escuchando la información. Nos escuchamos en un ratito. Qué interesante, muchas gracias Ihachi. Y bueno, ya entrando en materia en lo que se refiere a mi participación, quiero hacer una pequeña reflexión y más que una reflexión, una petición a todas las personas que de repente no están tomando esas medidas sanitarias, que salen de su casa. Por favor, tomen en cuenta la seguridad de su familia. He visto en la calle de repente, cuando he tenido la necesidad de salir, gente que sale sin tapabocas, que sale en compañía de toda su familia. Cuando he tenido que ir a comprar algunos víveres o comida, gente que llega con la familia completa al súper y que, bueno, se molesta porque quizás no les dan la autorización de pasar, solamente están dejando pasar a una persona. Tomen en cuenta las medidas que nos están dando nuestras autoridades y por favor, más que molestarse, tomen esa conciencia para que todos podamos estar en un ambiente mejor y podamos terminar este aislamiento lo más pronto posible. Es una recomendación que quiero hacer para aquellas personas que quizás no creen o que quizás no tienen la importancia de llevar esas medidas sanitarias. Por favor, tomen en cuenta a las demás personas. Y bueno, ya entrando en materia, quiero primero que nada hacer mención de la información que salió el fin de semana pasado, donde hablaban que el autódromo de los hermanos Rodríguez, el conocido autódromo donde se han festejado algunos eventos de Fórmula 1 en México, se adaptará como hospital al aire libre para aquellas personas que tienen síntomas, que están enfermos, que no, quizás no son graves, pero que no pueden irse a su casa. Este lugar será habilitado como hospital de expansión. Esto es permite tener más camas, sobre todo para pacientes con síntomas leves, pero que requieren la hospitalización, que no pueden irse a su casa a llevar la enfermedad de manera ambulatoria. Es un esfuerzo que se ha hecho durante varias semanas para que esté habilitado. Y bueno, nos habla que la información en general nos dice que la Ciudad de México y el Estado de México son considerados el centro de epidemia del COVID-19 en el país. Entre ellos dos concentran casi 9,000 de los más de los 22,000 de todo el país. O sea, quiere decir que es el foco de infección precisamente por el rotamiento de gente, por el movimiento de gente que se mueve en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces imagínense, 9,000 de los más de 22,000 de todo el país, por decir una cifra en general. No mencionamos la cifra exacta, ¿no? La ciudad requiere un crecimiento importante. En el IMSS hay 17 hospitales de reconversión y hoy más que nunca es cuando la Ciudad de México necesita crecer.
para que aquel que necesite una cama la pueda tener. El Valle de México se encamina a su etapa más alta de contagios, lo que se estima ocurra esta semana, por eso es la recomendación para todos. En el principio de mi intervención lo comentaba. Recuerden que también el centro Banamex se ha habilitado como hospital, entonces se está tratando de hacer el mayor esfuerzo para que este contagio pare, o más bien para que empiece ese descenso de la curva que todos esperamos que suceda. Por eso es la petición para todas aquellas personas: solamente salgan por lo necesario para que esta curva empiece su descenso y no siga en su ascenso. Esto es muy importante, esta semana es crucial para que podamos detener esa alza. Por favor, es la recomendación. Y una otra información que me encontré en la red es que hay una medicina que se está tratando de utilizar en pruebas contra el COVID-19. Esta medicina se usa primordialmente en el tratamiento de úlceras y enfermedad por reflujos gastroesofágicos. Ahora la prueban precisamente contra el COVID-19. Es la famotidina. Esperemos que estas pruebas den muy buen resultado y comiencen a funcionar en contra de este virus. Recuerden eso que nos sucedió con la influenza H1N1, que de repente un medicamento empezó a ayudar y empezó a funcionar, y eso pues ayudó de manera de gran manera precisamente para aquellas personas que tenían la influenza, y que empezó a ayudar a que se recuperara mucha gente. Esperemos que esta prueba salga positiva y ayude precisamente a aquellos infectados del virus del COVID-19. Por favor, la recomendación: salgan necesariamente a lo necesario, precisamente a comprar comida, a lo exclusivamente necesario. Quien tenga que salir a trabajar, bueno, es entendible, pero es su necesidad. Tiene que salir por necesidad, no por diversión, no a pasear, no con toda la familia. Por favor, no son vacaciones, ya lo decían, es un aislamiento, por favor. Ya habrá tiempo después que podamos salir, divertirnos, salir a pasear. Quien tenga la oportunidad de ir a la playa, por el momento hay que quedarnos aislados y seguir las recomendaciones, por favor. Y bueno, algo que quería mencionarles, ya les había comentado en programas anteriores que precisamente tomáramos mucho en consideración y estuviéramos muy atentos, porque se podían dar ciertos fraudes, y más que cuando estuviéramos navegando en línea por este aislamiento. Entonces, no falta que precisamente haya personas vivas, ¿no? Desde aumentar el precio de los equipos de protección como un tapabocas, o quien venda el gel de precios estratosféricos, ¿no? Y quiere hacerse rico con la necesidad, ¿no? Hay también que ser conscientes, hay mucha gente que se está quedando sin ingresos porque no tiene un trabajo. Y bueno, pero hay mucha gente que se aprovecha de este tipo de cuestiones, ¿no? De acuerdo con la Condusef, en las últimas semanas han aumentado los fraudes que ofrecen créditos express o promociones falsas para diferir el pago de algunos adeudos o para presentar algunos préstamos, ¿no? Precisamente es uno del primer tema que quiero tocar: los préstamos rápidos y sin requisitos, ¿no? Los defraudadores enganchan a sus víctimas mediante volantes o banners telefónicos, anuncios de internet, redes sociales, y bueno, les dicen: no, te puedo realizar un préstamo express, en el cual no con requisitos mínimos, nada más necesitas dejarme una copia de tu identificación y bueno, tu dirección, y sin mayor trámite, ¿no? Y ya que empieza el proceso de el crédito, o que la persona solicita el crédito,
la empresa o la supuesta empresa les pide un depósito aproximadamente del 6%. Y bueno, muchas personas que en este momento tienen gran necesidad, bueno, caen, hacen ese depósito y bueno, pues el préstamo nunca se llega a dar, nunca hay proceso, nunca les regresan la llamada y entonces ese depósito, bueno, ya se perdió y es donde empieza, donde se concreta el fraude, ¿no? Pagos de adeudos diferidos, ¿no? Les hablan, por ejemplo, que del banco y les dicen que han sido seleccionados para que su adeudo o su deuda pueda ser diferido entre 4 o 6 meses y entonces comienzan el periodo de movimiento de información y empiezan a darle vueltas a todo hasta que llegue el punto en el que empiezan a pedir números de tarjetas, claves o datos confidenciales que, bueno, dan acceso a que puedan vaciar cuentas o hacer compras con tarjetas de los usuarios, ¿no? Y es donde se concreta otro de los fraudes de los que estamos hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ninguno de los bancos está llamando para ofrecer ese pago de adeudos. Los bancos seleccionan, no, pero no llaman a la gente. Más bien, la gente debe de llamar para solicitar esa prórroga. Sí, o sea, ese es el dato más importante. Ningún banco nos va a llamar para decirnos, oye, has sido seleccionado para que tu deuda te hagamos un plan de pago y puedas pagarla en 4 o 6 meses. No. Si nosotros tenemos una deuda, nosotros llamamos y el banco lo toma en consideración. Solamente de esa forma. La Condusef recuerda que para acceder a los apoyos de los bancos, el cliente, como les decía, debe comunicarse al banco. Suscripciones gratis a Netflix o algunas plataformas en redes sociales y por medio de mensajes se difunden links a través de los cuales se dice que si le dan clic a ese link podrán tener una suscripción gratis a alguna de las plataformas, ya sea Netflix o alguna otra, o que están regalando despensas en algún lado, o que están regalando tiempo aire o XYZ, ¿no? Hay muchas promociones que parecen increíbles. Entonces nosotros le damos clic en nuestro dispositivo móvil o en nuestra computadora y lo que sucede es que se instala un virus que roba toda la información para de ahí poder sacar ya sea cuentas de banco o simplemente la información para utilizarla de manera fraudulenta. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos porque de repente ya ahorita tanto tiempo que llevamos en el encierro nos hace bajar la guardia. Por favor, hay que tomar mucho en cuenta esta información que acabamos de vertir en esta sección. Y ya nada más para finalizar, en algunos de los casos incluso ofrecen de manera económica equipo de protección, ya sea en forma específica, cubrebocas e incluso de la marca 3M, ¿no? Y a precios muy módicos en los cuales piden el depósito y bueno, nunca llega esa protección. Nada más para hacer hincapié, la marca 3M no está vendiendo por internet, entonces bueno, eso es un dato que podemos tomar en cuenta si encontramos alguna promoción en lo que se refiere a esta marca. Bueno, tenemos algunas cosas más, pero creo que ya en este momento llegamos a tiempo. Pero creo que es de mucha importancia la información que hoy vertimos para que estemos atentos y no bajemos la guardia, ¿sale? Vamos a tomar en cuenta y por favor, lo que les decía desde el principio, vamos a tomar en cuenta esas recomendaciones de nuestras autoridades en este aislamiento. Y bueno, se nos termina el programa. Vámonos, Ale. Pues amigos y amigas, muchas gracias por habernos escuchado en una emisión más del Jarrito. Yo soy Alejandra Mejía y si usted no los permite, tenemos una cita el próximo martes. No duden en inscribirse a este taller de Evelyn y por supuesto seguir disfrutando de esta cuarentena. Aunque suene un poco difícil, Evelyn ya nos dio algunos tips para poder llevarla tranquilamente en compañía de nuestra familia o como sea que la estemos viviendo, más vale tener estos cuidados. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y nos saludamos en la próxima. Y Hachi, es hora de irnos.
Pues para mí es un placer, como cada martes, el tener el agrado de poder ser escuchado por ustedes, de poder seguir en contacto a través de este medio que es YouTube, que es un podcast, que es Jarrito, a través de Proyecto 2020. Pues me despido deseándoles éxito en esta semana, que sea llena de satisfacciones, seguir en los cuidados que tenemos que tener para esta contingencia. Por supuesto, también tomar en cuenta el hoy no circula, estas disposiciones nuevas que entraron en vigor, a partir de esta semana. Ténganlo en cuenta, por supuesto, cuídense y cuídense a su familia. Yo soy Hachi Cravioto y nos escuchamos el próximo martes aquí a través del Jarrito, a través de Proyecto 2020. Y por supuesto, una gran felicitación a todas las mamás de todas las familias de nosotros. Denle un gran abrazo y nos escuchamos el próximo martes. El agradecimiento de siempre a toda la gente que nos escucha semana tras semana. Recuerden que este programa se realiza gracias a ustedes, gracias a quien nos escucha. Y por favor, la recomendación de siempre, denle like a la página, inscríbanse, compártanlo, por favor. Si les gusta el programa, compártanlo con sus familiares, con amigos, para que esto se difunda y podamos seguir creciendo. Muchas gracias y esperemos que esta curva llegue al tope esta semana y empecemos de bajada para empezar a que se termine este aislamiento poco a poco. Recuerden, les mando un abrazo digital a mis compañeros, a Alejandra Mejía y Hachi Cravioto. Yo soy Amílcar Pelcastre y esto fue El Jarrito, porque todo cabe en uno, sabiéndolo acomodar. Porque todo cabe en uno, sabiéndolo acomodar. El Jarrito.